Vamos a la última de las secciones del día de hoy, gaming, y después hacemos unas pequeñas preguntas a Hack, y ya vamos eh, terminando. Pero vamos rápido, porque tenemos dos noticias. Una sí, Stitches, es la que vos estás pensando. La primera, y más cortita, es que este, hace un par de años atrás, creo que o, a principios de este año, fue, no me acuerdo bien cuándo, Nintendo, eh, Nintendo lanzó un eh, control para Switch que es igual que el de Nintendo 64, que se agotó enseguida al toque. Bueno, la cuestión es que después de meses de estar eh, sin stock repusieron esto y dijeron, bueno, vamos a aproximar porque es el que gustó y se agotó automáticamente, al instante también, es increíble y, y nadie sabe por ¿tiene qué hack tiene... Inés, parece Inés, el clásico, sabe. ¿no? sí, tengo acá y tengo el gris atrás eh, por Pero allá no. atrás está el gris para mí es de los mejores controles de, de la historia, la comodidad no. que tenía, el hecho de que tenga el doble agarre, a mí me parecía maravilloso, o sea bueno, Hack, vos venís del eh... palo de consola y siempre fuiste palo de consola eh, no, yo siempre fui medio compu, pero sí soy medio nintendero dentro de... Okay. No tuve Play, por ejemplo. Ok, bueno, yo tampoco. Ah, va, va, eh, va, va. Yo, yo, ven, yo vengo del paro exclusivo de PC y me acuerdo que tenía un, un amigo en la secundaria que tenía el Nintendo 64 íbamos a jugar a la casa y cada vez que yo jugaba con ese control se terminaba con la mano detonada, pero detonada tipo un carambre, sí. porque me parecía el control más incómodo Mira, del creo. planeta. Del Mira. planeta. A mí me encantaba. Eh, el doble agarre, todo, me pareció un control como súper cómodo, ¿viste? Sí. Yo me bueno, acostumbré. A ver, todo. yo nunca me. Para mí era un control muy cómodo, me gustaba mucho, tenía los botones atrás y todo. Es el, el primer botón, el primer joystick, si no me equivoco, que tiene la palanquita, ¿no? O uno de los primeros. Que ¿no? tiene stick y, numpa, que tiene stick. y cosas, Exacto. El numpa, no. Que stick eh, el, el, el stick, si bien no es la mejor, pero bueno, la, por algún lado había que empezar, ¿no? A mí me incomodaba un poquito eso, el. el pero después yo me acuerdo que jugaba al Pokémon Stadium en la casa de un amigo, Mati, le mando un saludo y eh, buenísimo, me encantaba, era súper cómodo, no me cansaba la mano, nada, estaba, estaba bueno, estaba bueno. Eh, claramente eh, después se mejoró eso, pero bueno, había que empezar con alguna manera. Así que nada, ¿sí? que lo, yo creo que acá lo que más garpa también, particularmente en esta nota, es eh, obviamente la Switch, es una buena consola y todo, pero eh, el poder de la nostalgia, ¿no? porque acá ah, que no hay más es otra que nostalgia. Sí, sí. Es brutal, boludo. Agotaron dos veces el stock de este, de este accesorio. O sea Increíble, ¿no? Eh... Lo, lo malo es eso, es que de un punto de vista, o sea, de mi punto de vista, que laburo en sistemas y laburo muchísimo con la gente de hardware. Es muy difícil de repente fabricar estas cosas. Y bueno, vos no fabricás pero... una tanda y vos decís, a ver si la pega. Y que de repente tengan con una orden más grande, porque es tipo, che, se agotó lo que fabricaste. Es tipo, oh, sí. ni También los moldes no hay... debemos tener ya. No hay que. Hay una cultura muy grande hoy por hoy del hardware de consolas, que para ahí unos años atrás no había. ¿no? Hoy todo lo que son cartuchos, joysticks, eh, consolas, están saliendo todos fortunas, porque al empezar a hacer ya todo virtual y qué sé yo, ¿viste? Es, eh, todo lo que. Esto mismo que decís, todo lo que pesaba la nostalgia tiene otro precio. Otro precio ¿eh? Los. Bueno, chicos, los abandono eh, un minuto. Perdón. Claro, nosotros seguimos, tengo, seguimos en otro, tengo que hacer un, un llamado por teléfono y los abandono. Dale, 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 tranqui, tranqui. Bueno, eh, sí, sí, es cierto. Lo, y aparte, también, esto creo que va de la mano, más la nostalgia. Bueno, acá pone igual eh, Milo que eh, pudiendo hacer 1.5 millones de, de tiradas, hicieron 150, por eso dicen que se agotaron. Capaz con poco más, pero sí, es verdad que tiene esas, tec, esas tácticas eh, Nintendo. Lo que también me va, va de la mano, creo, es que, no sé si vos no tenés la Switch, no sé, ¿la tenés la Switch Hack No, no, yo me quedé en la web. Bueno, no. Ah, la Wii, perfecto. Bueno, la Switch tiene un, un sistema online, Nintendo Switch Online Services, sí. donde si vos pagás, eh, creo que el básico, tenés juegos de NES y Super Nintendo, y si pagás un poquito más, el Expansion Pack, se llama Expansion Pack, también te incluye juegos de Nintendo 64. El Expansion que Pack que, que, el, mano, antes era el, el adaptador que tenía. Exacto, el... claro, viene de ahí. Sí. Bueno, eh, sí. que creo que son, el, el anual son 25 dólares, no es caro, la verdad, eh, el básico, y creo que sale 40, el Expansion Pack, no, yo no pago el Expansion Pack, pago el básico la cuestión es que vos podés jugar juego en 64 y jugarlo con el joystick original también viene de la mano de, de un no de, de la nostalgia y todo no me ahí... tengo el, no. la memory card pero en la, la memoria no me lo tengo dentro el control si no, no. reliquias eh reliquias ah, de, mal, eh, mal. guardala porque es una, una magia pura sí. bueno eh, y vamos a la última noticia de gaming a eso vamos a debatirlo un ratito así mientras esperamos que venga Quile porque sí Stitches está feliz Salta en una pata, como diría mi querida madre, porque Microsoft ganó el juicio contra la FTC. La compra de Activision Blizzard es, es aprobada en la corte bajo la promesa de seguir lanzando Call of Duty en PlayStation. A ver, claro ¿está sí. cerrada finalmente la compra? No, no. Faltan algunas cosas, pero es casi seguro que sí, podemos decirlo ahora, porque la traba más grande que era la FTC ya la saltó. O sea, ya está, ya aprobó, finalmente llegó a su fin, proclamando a Microsoft como el vencedor ante la corte, ganándose la aprobación de la compra de Activision Blizzard, rompiendo así la barrera más grande que tenía esta compra. ¿No? Eh, el juicio también clarifica que Call of Duty llegará a Nintendo Switch vía Cloud Gaming, como parte del acuerdo entre Microsoft y la Gran N. Y en cuanto a la FTC, el juicio declaró que la organización falló en demostrar una prueba contundente de sus declaraciones: que la compra dañaría a la industria. Pues por el contrario, la Corte declaró que la adquisición permitirá la diversidad de contenido de Activision, incluyendo Call of Duty. ¿Eh? Esto consideró la FTC, que es de, si no me equivoco, la Corte de San Francisco. Si no me equivoco, ¿no? Bueno, inmediatamente tras eh, darse a conocer el edicto, Mercosur publicó unas palabras de agradecimiento a la Corte de San Francisco, prometiendo cumplir su parte del trato y asumir la responsabilidad que conlleva esta importante decisión. Eh, así que perfecto. Eh, ayer Activision avisó que se bajaba de NASDAQ. ¿Sí? imagínate si no vas a saber que se va a dar eh, ahora bien, de esta manera concluye uno de los episodios más conflictivos de la compra de Activision Blizzard pero debemos ser claros, dice esta nota detrás de juegos, Lat de un amigo mío, ¿no? Rodri que ya lo vamos a tener acá en el programa eh, dice, este, la compra aún no se ha concretado por completo eh, dicho esto este, eh, la traba más grande ha sido salteada, así que sí, 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 es casi seguro que se va a dar pero bueno, hay que informar bien o lo más cercano posible la compra no está cerrada del todo Esperemos que, bueno, se cierra y que ojalá que sea un, un, un muy, muy para todos, ¿no? Lo que hablamos un poco en el chat, este, porque la verdad que... Sí, Kiles, perdón. Ah, no, iba a decir, eh, la fecha límite para cerrar el acuerdo es el 18 de julio. Yo hice un poco de research, porque yo la hago ah, muchísimo con, pero pará, con la perdón, parte de pero finanzas. La que, pregunta ahí, ¿el acuerdo en general o esta parte de, de la FTC? No, 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 el acuerdo entre Activision Blizzard es, se cierra el 18 de julio. Muy bien. Ah, perfecto. Okay. perfecto. Eh, entonces, se tienen que acelerar, porque si no llegan al 18 de julio, hay penalidades contractuales. Es como que hay un boleto de compraventa que no se cumple. Entonces, eh, si la FTC se sale con la suya y de repente esto va a la Corte Suprema y básicamente se demora, va a haber unas penalidades estratosféricas. Ya, es, el, el costo va a ser altísimo de, de penalidades que va a tener que pagar por no tener un servicio que técnicamente ya estaría comprando Entonces, es, claro. hay, hay, hay un plazo establecido en las partes que eh, tiene, tiene que darse en un periodo que o sea se firmaron de ambas partes para el 18 de julio si no se llega el 18 de julio con un acuerdo hay penalidades que va a tener que pagar Microsoft. Que las va a pagar, obviamente. La, la, la puede, chupo, si bueno. no se llega, las la puede pagar, por supuesto, tiene plata para tirar para arriba. O, o, obviamente, pasa que todo esto es. Viene con el tema de, de, del antimonopolio. De, claro, bueno, de... eh, sí, sí, hay que, ver, hay que ver qué pasa con esto. A ver, por un lado, eso se desarmaba el debate ahí. A ver, por un lado, yo creo que está bueno, ¿no? Porque el Division Blizzard era una empresa que venía de mal en peor, Microsoft venía haciendo las cosas bien, la compra puede ser algo próspero para ambas empresas. Y, y hay que, a ver, está bueno porque tenés el servicio de Game Pass, tenías, o sea, claramente Microsoft no puede competir haciendo juegos. Eh, eh, entonces decidió ir con la adquisición de estudios, ¿no? Para, para poder eh, eh, competir, digamos, con, con las otras medios que son Nintendo y Sony. Eh, eh, fue la estrategia, fue, vamos a gastar plata comprando estudios, lo cual hicieron. Y bueno, ahora está bien, son parte de, importante de, de la industria. El tema es, ojo con esto, a ah, el monopolio, porque si sigue así la cosa... Ya, cuando una empresa sea dueña de casi todo, ya no vas a tener con quién quejarte, no vas a tener cómo competirle, no vas a tener. Esperemos que no. Yo quiero, que, quiero tener fe y ser positivo que esto es una, una buena adquisición, que se va a trabajar para mejorar lo que es Activision Blizzard, que era un desastre en los últimos años, y que eh, finalmente, como, como dijeron ahí, por ahí, a mí con los Duty no me interesa, pero sé que mucha gente lo juega, por ahí que los juegos de mayor tirada no sean cerrados para una sola plataforma. Veremos, veremos qué pasa, pero bueno, no hay que dejar de mirar con un ojo, con un cerrado, ¿no? A este, al tema del monopolio. Sí, se, se va. si querés lo charlamos la semana que viene, porque por lo que estuve leyendo acerca del caso, si la corte no interviene en las próximas 36 horas, básicamente es tipo entre hoy y mañana, sí. eh, el caso de FTC está, está dado por perdido. Es tipo, la compra se va a dar, etcétera, etcétera, y va a ser ya ridículo la pérdida y por lo que leí los argumentos que presentó FTC fue chotísimo es tipo impresentable como claro. antichoso y después Acá te, dice, el sí. futuro perdón, el futuro de lo que es un, eh, un, un antimonopolio del desarrollo de software o el desarrollo de juegos en sí Y eh, considera monopolio si lo sacas en todas las plataformas es monopolio claro sí sí no, verdad, no, es? Verdad. no. Entonces, eh, nucleas Studios, listo, no te pega la ley. No, la bueno, pero a ver, todavía todavía tenés, PlayStation también tiene muchos estudios, Nintendo también, digo, todavía no es un monopolio per se, pero, digo, solamente por eso digo, ojo con eso, no, no, a no confiarse de que es todo color de rojo, está todo bueno, porque los monopolios suelen ser una mierda, porque una vez que llegó al monopolio, ya no te podés eh, quejar con nadie, no tenés nadie que le compita, tenés que aceptar las reglas como son. Entonces, si de uh -huh. golpe son dueños de todo, y este Windows no tiene store propia, ¿es monopolio? ¿Cómo que no tiene store sí, propia? Sí, tiene store propia ¿Cómo que no? Sí, tiene store propia, sí, ¿Sí? Eh, ¿Xbox Live? Xbox, claro Yo compro, ¿Cómo juegos, que yo no? compro juegos ahí Sí ¿Cómo que bueno no esto sé. Eh, acá el si dicho dice que cierra mañana tipo 8, así que mañana a las 23:59 tiene que periodo de gracia que dio la jueza para que bueno, ese, sí. se defina esto. Así que bueno, la semana que viene lo debatimos bien, pero bueno, por lo menos ya eh, no es un, bien, una cosita chiquitita. ¿Cómo, ¿Cómo que con Windows? Yo tengo Windows Live oh, oh. en mi PC de desktop, eh. es, la, es la store de la Game Pass es la que uso yo, la la Xbox en realidad. Perdón, sí, hack no, que el sábado pasado se organizó la Fire League de Counter Strike, un evento de Counter bastante grande que fue en el Movistar Arena, y juntaron como 10.000 personas, se hicieron, como, se hicieron dos matches, uno para definir quién va a jugar a España, y otro que fue un show match con los campeones del último mundial, digamos así, de Counter Strike. Estuvo muy bueno, ¿eh? la verdad que fue un evento súper bien organizado, juntaron una banda de, de gente, eh, no fue un evento caro, o sea, la verdad que. Eh, y súper interesante porque fue, creo que las movidas así grandes dentro del gaming de, de, del país fue, fue algo que puede a futuro puede funcionar bastante. Eh, Miren, eh, me gustó, miran, no estaba tan informado de eso, de ese evento. Sí, sí, sí. La Fire League se llamó. Tú, tú muy bueno. O sea, sí, la conozco, pero no sabía sé que había sido ahora. Uh -huh. Estaba el, el el pasado en el Movistar Arena ¿eh? Increíble, Hack. Bueno, gracias por, por ese aporte. Y con esto cerramos. este ¿Cómo se llama? La sesión de gaming, perdón. Recuerden, obviamente, dejen ahí su opinión. ¿Qué opinan del control de Switch de Nintendo 64? ¿Y qué opinan de toda este, esta polémica entre Microsoft, Sony, Activision Blizzard, la FTC y bla, bla, bla? ¿Y qué opinan de, bueno, que Microsoft finalmente ganó y, y, y va a adquirir los estudios? O por lo menos eso esperamos la semana que viene, lo debatimos bien. Pero dejen sus comentarios, eh, compartan, denle like, suscríbanse. Y si quieren sumarse al debate, pueden hacerlo todos los jueves a las 22 horas eh, por la plataforma morada barra violeta. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Los queremos un montón.